Existe latencia, ¿va? All right, so good afternoon, everyone. We're going to start with today's class. Chicos que están por ahí en el canal, los que deseen añadirse aquí a la clase. Aquí solamente hay 8 personas y caben 100. Okay. Right. Now we got 9 people over here on the main platform. Por ahí mandé el link en el grupo de padres de familia, el link para la clase de hoy. Ahí nada más hágale un clic y ya entró a la clase. Okay. So, let's start with a prayer. Vamos a iniciar con una oración. Dear Heavenly Father, we want to thank you for your wonderful loving care. Thank you because you have helped us until this day. You have been with us and you have taken care of us. Please let us hear your voice and let us trust in you and not in our own understanding. Open our hearts and our minds and let us hear your voice. In Jesus' name we pray. Amen. Right, so we're gonna have one of our last classes. Ya es una de, ya nuestra penúltima clase. Así que hoy voy a asignar ya la última tarea. Esta es la última que va a quedar por ahí. Okay, so I'll see each one of you next Wednesday. Ya. Los que están aquí y en el canal, quisiera avisarles. Por ahí voy a mandar un anuncio también en el grupo, pero para que sepan de una vez, el día miércoles no vamos a tener clases, pues ya que todos vamos a estar ahí en la escuela atendiendo, pues, asuntos de graduación. Así que espero verles a todos por ahí el próximo miércoles. Ok, por favor sean puntuales, cada quien va a asistir en un horario diferente. Ok, sean puntuales y para que esto se lleve a cabo de la mejor manera. Right, so we're going to start with today's class and today we'll be talking about the following. La información que vamos a ver hoy, mágico de 8 espacios, ok. And then on one side you're going to write an internal organ. De un lado va a escribir, vamos a hablar el día de hoy un poco acerca de los órganos internos del cuerpo humano, ok. Y entonces, en la otra columna usted va a escribir ahí, ok, an interesting fact. A poner por ahí algún hecho curioso que use sobre los diversos órganos internos que vamos a ver el día de hoy. Okay, so I'm going to share the screen with you. Okay, en la columna que va a estar del lado izquierdo, por favor, anote cómo se escribe y por ahí entre corchetes también anote la pronunciación de cada órgano. Okay, so please take notes. No van a hacer el libro mágico ahorita, solo van a ir tomando notas de lo que van a poner por ahí. So I'm going to share the screen with you. Vamos a checar a los que están por aquí en plataforma. Ok. Chicos que están en plataforma, todavía por ahí preguntan que si ya terminaron las clases. No, no han terminado las clases. Terminan este viernes. Ok.
Entonces, todavía estamos por aquí. Done until next Friday. So I'm going to share. Okay, vamos a poner aquí en compartir pantalla. Let me see. Vamos a poner por aquí. Compartir. Okay, so today we'll talk about the human body. Okay, we'll have the brain. That's the way we say cerebro in English, brain, right? So it's about the brain. It says the following: your skin wakes twice as much as your brain. And it says your brain uses 20% of the total oxygen pumping around your body. Okay? It consists of 100 billion neurons. Dice que hay 100 billones. Consists of 100 billion neurons. And then, this is another amazing fact. 700 blood pumps through your brain every minute. Esta es la cantidad de sangre que pasa a través del cerebro en un minuto. 750 mililitros. Poquito para un litro. Okay? So we got 750 milliliters in your brain every minute. Of all these amazing facts, de todos estos hechos curiosos, les voy a pedir que en la columna del lado de derecho, vayan anotando solo uno, un hecho sorprendente sobre cada órgano, ¿ok? Un dato interesante sobre cada órgano, ¿ok? So blood supply to brain is 8 to 10 seconds, ¿ok? Si no recibe oxígeno, se pierde el estado de conciencia entre 8 a 10 segundos, ¿ok? Approximately 75% of it is water. Es 75, está compuesto 75% por agua. Nuestro cerebro es 75% de agua. That's its chemical composition. If you could harness the power used by your brain, you could power as a 10-watt light bulb. All right, just write one. Un hecho sorprendente, un dato curioso, es lo único que va a notar uno solo. Aquí voy a ir, me va a poner ahí en su libro mágico solamente uno. Okay, so this is the, here we're talking about the brain. Okay, this is the brain. Okay, so Harold. Harold, you say brain. Teacher, good afternoon. Listen to you. Okay. Mm-hmm. Cerebro is brain. Let's get to the next one. Vamos al siguiente ahora, Harold. Okay. Now, the next one is lungs. Lungs. Pulmones. Lungs. Right? Now, let's take a look at some interesting facts. Facts about our lungs, okay? Over 300 million alveoli are found in the lungs. Hay 300 millones de alveolos en nuestros pulmones. And then it says, the right lung is larger than the left lung. Nuestro pulmón derecho siempre va a ser más grande que eso es normal en todos los seres humanos, okay? That's what it says. The right lung. Now, usted anote el que guste. Okay. The average person breathes about air a minute. Okay. Una persona pintas de aire es una medida por minuto. Okay. And then it says approximately 1
1,500 miles of airways are in the human lung. Hay aproximadamente 1,500 de aire en nuestros pulmones, okay, en los pulmones del ser humano. And then it says the breathing rate is in children. Okay, dice que la intensidad con que respiramos, okay, esa intensidad es más rápida en las mujeres y en los niños. Okay. Now, another one. Let's get to the next one then. The heart. Okay. That is say corazón in English. The. And then it says the following interesting facts about the human heart. And it says the following about it. Okay. The heart is just the size of your clothes todos los días. So, it has enough power to pump nearly 771 liters of blood every day. Now, the next facts, okay? 100,000 times a day, okay? That's another nuestro corazón late. 100,000 veces al día, sin descanso, 100,000 veces al día. So it's a restless organ. And then it says, a woman's heart beats hard. That always happens, okay? El corazón de una mujer late más rápido que el de un hombre, todo el tiempo, es normal. Es normal, así que, pues, el corazón de las mujeres siempre late un poquito más fuerte que el de los hombres, okay, con más intensidad. And then it says, in an average lifetime, estimatedly 1,000,000 barrels of blood, okay, en promedio, okay, en toda una vida el corazón bombea 1,000,000 de barriles de sangre, okay. Let me check, vamos a ver, parece que hay alguien por aquí que quiere entrar a la clase. Está Kiara. Okay. Now, the next one. We'll get to the next one, that is the heart. All right. Now, this is the next one, the liver. The liver. Okay. That's the way you say hígado in English. Liver. Liver. Okay. If we want to say corazón, that's heart, pulmones, lungs, lungs. Okay, so don't forget those terms. Okay, the liver, this means el hígado, the liver. Let's take a look at some interesting facts. It's the second biggest organ next to the skin. En realidad, más grande que hay es el órgano interno más grande que está en nuestro cuerpo, ¿ok? El órgano más grande, es más grande que el corazón, más grande que los pulmones, ¿ok? So this is the biggest internal organ that we have in our bodies, ¿ok? Ese es un dato curioso, es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo. So it says, an interesting fact about the liver is an organ that can regenerate. Lo maravilloso de este órgano dice que este órgano puede regenerarse a sí mismo. Okay? And it says liver performs. Nuestro 500 funciones diferentes, ¿se imaginan? 500 funciones diferentes. Podemos observar cómo Dios creó nuestro cuerpo así. Okay? Then it says liver stores vitamins and minerals. Nuestro hígado también almacena, dice que vitaminas y minerales. Okay, so those are some interesting facts about the liver. Check out. Now, let's get to the next one. Harold, do you remember how do you say pulmones in English?
teacher. In English. Lungs. Yes. And how do you say corazón? Heart. Heart. Uh-huh. How do you say heart? Hígado. Okay. How do you say hígado? Liver. Liver. Yes, that's the way we say hígado. Liver. Now, the next organ is the pancreas. Power as okay. 10 watt light bulb. The pancreas. Okay. Pancreas. Okay. Por favor, no priman la. No sé si alguien me puede decir si pueden ver la diapositiva. Right, just write one of, un hecho sorprendente, un dato curioso es lo único que va a notar uno solo. Aquí voy a... Por ahí alguien está aplastando los botones de presentación. Okay. Quisiera que alguien activara su micrófono y si me pudiera decir si pueden ver la diapositiva que estoy presentando.